Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Raimundo Escuadra. Estamos en Twitch y estaremos en Acrat Lapidus cuando se resuba este vídeo a mi canal de YouTube. Vale, lo primero que quiero es disculparme de lo de ayer, porque ayer hubo una desconexión justo en un momento clave, en el momento en el que nos encontrábamos con Dylan en Control y afortunadamente pudimos salvar a parte de la conversación y las cosas más interesantes, pero ya digo que hubo una desconexión debido probablemente a que eran 3 horas de transmisión, con lo cual pues no sé qué es lo que ha pasado, dificultades técnicas, no sé exactamente lo que pasó, pero bueno, pudimos retomarlo y ya luego pues finalizamos la retransmisión. Pero hoy vamos a ver cómo va a estar la cosa. Yo espero que hasta la una vamos a poder hacer 2 horitas, más o menos. No más tiempo, porque si no ya surgen los problemas, ¿vale? Entonces yo creo que 2 horas estaría bien. Vale, pues empezamos ya mismo. Y que sepáis que sois bienvenidos. Bienvenidos seáis al chat de mi canal. Si queréis poner algún mensaje, lo leeré al final del directo. Pues nada, empezamos. Si recordáis, nos quedamos justo poco después de contactar con Dylan, pero teníamos unas cuantas misiones secundarias por hacer. Vamos a hacerlas hoy. Empezando por la misión que nos exigía tener la levitación y teníamos que acabar con el... bueno, tenemos que ir al plano de los relojes y conseguir el ancla. Eso es lo que vamos a hacer hoy, entre otras cosas. También estábamos con la misión secundaria en la sección de mantenimiento, que es aquí donde vamos a aparecer ya. Y tenemos que derrotar a las víctimas del GIS. Bueno, pues vamos allá. Por ahí no se puede. Son duritos, ¿eh? Son duritos, pero bueno. Ya tenemos la levitación. Y muchas más cosas. ¿Dónde está este señor? Tenía que estar por aquí ya, ¿eh? Aquí lo tenemos. Es que esto me encanta, tío. Porque ya tiene un número de poderes bastante importante para usar. Levitación, telequinesis, etcétera, etcétera. Pero el tiro es bastante elusivo. No pasa nada. Es que no me... Ostras. Ahí sí que se la ha comido, ¿eh? Ya está generando otra vez los escudos. Qué perro, ¿eh? ¿Dónde estás?
Me da muy poca munición. Me voy a cambiar de arma. Te va a dar igual. Qué perro, ¿eh? Que me apetece ir a por él y cargármelo de cerca. Cuidado, cuidado. Es muy elusivo este canalla. Ya está otra vez con los escudos a tope. Si es que odio esa regeneración, tío. Es que no lo puedo soportar. ¿Por qué se regenera tan rápido este tío? Espero que la vida también tampoco la regenere. Bueno, vamos a luchar en mi entorno, en mi ambiente. No en el tuyo. Hostias. Mira. Ostras, esto te ha encantado. Está casi, le tengo. Dios, Dios. Se acabó, muchacho. Que no ha quedado ni el cadáver. Bueno, ¿y las bolsitas dónde están? Porque yo he excavado unas bolsitas que tampoco tengo mucha idea de qué consiste esta bolsita, pero bueno. Por lo que sea, yo creo que la he conseguido. A ver, estos refugios ya sabes que no hay nada, ¿eh? Está todo más que visto para sentencia. Vale. Pues tenemos que ir ahora al mantenimiento de la cámara del Atlas. Exactamente. Lo tengo relativamente cerca. Y en ventilación también tienes otro. Esto lo tienes más cerca todavía. Cerrado, no problem. Vale, procesamiento de roca negra, ventilación. Es que en ventilación lo tienes al lado. Deberías ir aquí antes, tío. Cuidado, ostras, no te mates de esa manera. Por favor. Tienes que aprender a aterrizar, ¿eh? Ahí. Bueno, por favor. Es que te has pegado ahí un trompicón. A ver, ventilación. Es que eres por aquí. Es que eres por aquí. Me cago en la mar. Con el mapa puesto no se puede hacer nada. A ver, realmente, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde queremos ir? En ventilación, si es que lo tenemos muy cerca. Si es que lo tenemos ahora a la derecha. Aquí arriba hay más. Ojalá hubiese vida, pero no hay vida. Vale. A ver. Ventilación. Hacia allá. Es por ahí por donde hay que ir. Ah, sí, lo controlas mucho mejor. Sí, por aquí es. A ver cómo lo controlas. Para abajo, para abajo, para abajo. Si no practicas ahora, luego cuando te sobra la oportunidad. Pero no estamos aquí, tío. No estamos bien. Es que como no veo la flecha esta, el cursor del demonio. No estamos bien así, ¿eh? Quiero ir a ventilación. Mira, me voy a ir automáticamente por el viaje automático, porque si no, viajo rápido. Que si no, no hay manera. Quiero ir aquí, a ventilación. Es tan difícil. ¿Dónde está esto?
Me resulta bastante farragoso esto de los de repetir otra vez los mismos sitios y tal. No es mi estilo, ¿eh? A mí el Prey tampoco me gustó. El Prey me gusta como juego y este también, pero la mecánica no me termina de convencer. No me termina de convencer. Ahí le tienes. Este es aliado. ¡Hombre! Dos pelotones esos. Por lo menos hay aliados. Vale, a tomar por culo. Otro que por lo que sea entrega la mochila. Vamos con el siguiente. Demasiado rápido. No me lo puedo creer. Vale, siguiente. Cámara del Atlas, mantenimiento. ¿Dónde está esto? Cámara del Atlas. Es que es un sitio que yo creo que no he visitado, ¿no? O sí, bueno. Vamos a visitarlo. Pero con viaje rápido. Menos mal que tenemos aliados por aquí. Que tampoco se los necesita, pero bueno. Cámara del Atlas. Aquí estás. Evidentemente no me voy a recorrer esto 20 veces. ¿Y usted? Ahí le tienes. Báilalo. Y vaya como, y vaya como, y vaya que baila, vaya que baila. Uy, qué sorpresón. Por lo menos es el solo. Ya está generando otra vez los escudos este perro. Ojo, ojo, ojo. Adiós. Ridículo, espantoso. Vale. Este ha sido sencillote también. Ahí. La cámara de Atlas es que realmente no sé para qué sirve. ¿Para qué sirve esto, tío? Atlas, ¿qué es esto? No tocar o destruir. O obstruir. Reportar cualquier movimiento del Atlas a el investigador que esté a cargo. Y no pone nada más. Coño, es esto ni se sabe. Fíjate el respeto que le tengo. Siguiente, procesamiento de roca negra. Procesamiento de roca negra. Hay que ir andando, ¿eh? Hay que ir a pata. Aquí no, es justo de revés. Por aquí. Eso es. Abriendo camino. Mientras se pueda. Shelter. Aquí esto no lo había visto yo. Oh, sí. Su radio casete. Horror Witch.
Esto ya lo hemos visto. Vale, allá que vamos. Esto está cerrado y así seguirá. Esto también. Perfecto. Pero a ver, que aquí hay lío. Cuidado, señor. Ostras, tiene granadas. Ya te he visto ya. Déjeme un pocosito a las personas que saben. Salga usted de aquí pitando, pero pitando. Y así se mata él, pues perfecto. Esto de la levitación es muy útil. No tiene ni una puñetera oportunidad. Pero ni una, ¿eh? Se está volviendo loquísimo, no me extraña. Hala, genial. BlackRock Lab, BlackRock Processing y convertidores de energía. Vale. Y nos queda cantera de roca negra y refrigeración del CSN. Por cierto, mira. Ahora para la levitación te puedes ir hasta aquí. ¿O qué? ¿O qué? Espérate, espera a ver, que voy a intentarlo. No. Tienes que subir más. Hasta por aquí. Te puedes agarrar. Ahí. Ahora, si te encuentras agarrado aquí, ahora puedes subir todavía más alto. ¿Y aquí qué hay? Ostras, cuidado, cuidado. A ver. Es que no terminas de hacerte con esta idea, ¿eh? Con esta cosa. Que ahí no puedes entrar. Ahí no hay nada. Joder, que te estás machacando, tío. Es que ahí no hay nada. No sé cómo llegar hasta allá. Aterriza tranquilamente. Venga. A tope. Vale, siguiente movida. Cantera roca negra. Esto está muy lejos. O quizá no tanto.
¿Dónde vamos a dar ahora? Nah, si esto es donde hemos estado antes, joder. Que no, hijo mío, que no. Joder, qué ganas. ¿Por qué no puedo controlar yo mi descenso? Si estoy haciendo caso a lo que me dicen. Para aterrizar, tienes que mantener el espacio pulsado. Coño, pues entonces eso es lo que estoy haciendo. Qué ganas, de verdad. Qué ganas de complicarlo todo. Ya hasta que no termine de hacerme con la levitación es que no voy a continuar adelante. ¿No ves? Es que cae a pico. Ahí. Apretado. Ahora, te dejas caer rápido y ahora controlas. Hazlo más. Te dejas caer rápido, ahora controlas. Vale. Dejas caer a pico y ahora. Exacto. Vale, pues hay que hacerlo mejor. Viaja rápido. Cantera de roca negra. Primero vamos a ir a la cantera. El camino más cercano está en. Aquí. La cantera estará también petadita, ¿eh? Que suelen estar las criaturas estas dimensionales, que son invencibles a fecha de hoy. Y que por lo menos vuelasen por encima de ellas y ya así no te molestan. Aquí está, ¿qué está pasando? Pues ¿qué va a pasar? Que aquí la tienes, muchacho. Esto va a ser complicadito. Venga, empieza. Reviéntalo. ¿Qué ha pasado ahí? Pero bueno. ¿Eran las criaturas dimensionales o ha sido él que me ha pegado un tiro? Es que no me jodas, tío. Es que además dos. Nada más ni nada menos. Ni más, ni menos, ni más, ni menos, ni más. A ver dónde tengo que salir yo ahora. La cosa tiene bemoles bastantes. A ver si le puedo hacer que venga por aquí. Sí. Aquí, te va a encantar. Vale, voy a buscarte un bloque que te va a encantar. ¿No vendrá este mamarracho? Ahí, ahí. Ahí le tengo casi ya. ¿Qué me lanza? Porque él no me lanza nada. Es un borrico. Adiós. Sin un ale no pudieron hacer nada. ¿Qué querréis? Nada, me voy. Márchese usted de aquí pitando. Lo siguiente, oficina del conserje. Ahí hay una habitación sin investigar, ¿eh? Entre la cámara del horno y las bombas de refrigeración del CSN. Ahí hay una especie de túnel. Ese túnel. Voy a investigarlo otra vez. Y el horno, a ver si en el horno. En el horno ya no se puede hacer las misiones esas, la misión esa de eliminar los desechos, ¿no? Pero en el horno, creo que hay una parte que puedes visitar ahora con la levitación. Pues vamos a investigar por ahí. Sí, lo sé positivamente. Aquí está el horno. No es. Antes no podía subir por aquí y ahora sí. Pero ¿por qué está cerrado? ¿Por qué sigue cerrado esto? Cuidado. Uf, casi. Casi me la lías. Mira, mira, mira. Secretitos. Eficacia de esquiva. Sube ahí. Salta. ¿No puedes ir por ahí? No parece.
aquí no se puede hacer mucho más. Hay que pirarse. Qué pena que no me he coscado de la misión del horno esa cuando sucedió. No me cosqué de la misión del horno. Vale, ¿ahora dónde? Pues mira, tienes que ir justo por ahí. A ver, aquí le meto un rocazo. Mira, 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 aquí arriba. Mira aquí arriba. Esto es musgo, ¿no? Del chungo. Hostia, otra vez te rompe las piernas. De verdad. Repite la jugada. Esto es. Esto es musgo otra vez también aquí. Hostia. Esto. Yo aquí he estado aquí. Joder, pero deja de llamar la atención de esa manera tan ridícula. Esto es bombas de refrigeración, es aquí. Sí, aquí ya has estado con lo de la mierda esa del. ¿Te acuerdas, no? Lo de la mierda esa que obstaculizaba en los conductos. A ver. Uf, qué asco. Esto ya estaba antes, ¿eh? ¿Habrá señores de musgo también por aquí? No parece. Esto está cerrado. ¿Esto conducirá al horno? No, ni de coña. Pero conduce ahí, hay un pasillo secreto que en algún momento habrá que investigar. Brutalísimo. A ver, ahora mucha atención. Que te matas. Vamos a ver, a ver. Bien. Vale, por aquí hemos empezado, ¿no? Y por esa. ¿Por esa zona? Mira lo que hay por ahí. Uf, que te matas. Puedes subir más allá. Mátate. No, ya no cuela. Que no subes más, joder. Qué asco. Ahí. Vale, tranquilidad. Y ahora, quiero subir un poquito más. Ahí. No llegas, cago en la me. La madre que le trajo. Esta levitación es que es muy defectuosa. Muy defectuosa. Mira, sube otra vez por allá. Por aquí sí que puedes. Y ahora, subes otra vez por aquí. Ahí estás. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Prácticamente me lo he comido. Genial. Vale. Hay que ir a donde esa puerta a la vez. Pues ahí vamos a ir. Te pille, te avío, ¿eh? Esta puerta ya hemos visto antes que no funciona. Pues vamos a por este mamarracho. Toma. Por mariquita. Espera, que todavía está ahí, ¿eh? Oye, no vale atacarme desde atrás, ¿eh?
Hay que ser mamarracho para atacarme a una jovencita indefensa como yo. Vale, ¿qué más hay por aquí? Pues otro. Mira, te la devuelvo. Subnormal. Vale, aparte de eso, nos queda pues eso. Hearthstone tal. ¿Que es dónde coño está? Pues aquí. Hostia, ¿qué es esto? Una sirena de estos. Me mato. Mira. ¡Ostras, que me mata! ¿Me mata o no? Me mata. Se acabó. Es el último. Madre mía, casi no lo cuento, ¿eh? Con la sirenita. A ver, aquí hay un mod que no puedo coger. Mod de armas llenas, pues eso lo vamos a ir viendo ahora. Esto de eficacia de esquiva no me interesa ahora mismo. Los mods, a ver dónde están. Tienes este nivel 1, ¿por qué no lo cambias ya a otro un poquito mejor? Es que está muy bien ese. Daño a blindaje enemigo. Daño con poca salud. Precisión más 10. Recuperar munición al acertar. Vale. Estos son de nivel 1, cutrones. Es que se me gusta. Pues nada, no se diga más. Daño con poca salud. Cuando tiene poca salud ya, a mí que me interesa hacerlos más daño, ¿no? O sea, es que es poca salud la mía o la suya, es que eso no lo entiendo bien. Me quedo como estoy. Lo único que tienes que quitar alguna cosa. Daño con poca salud. Más 43, más 49, este fuera. Luego esto. Es que no los tengo repes. Este sí, para la devastadora. Un nivel inferior. Dispersión de proyectiles menos 16%. Este y este, por ejemplo, mira. Retroceso menos 9, menos 12. Ah. ¡Hostia! Cuidado. Para habernos matado. Otra vez. Para habernos matado. Otra vez. Ahí. Venga. He escogido bastante vidilla. Vale, viaje rápido, ¿no? ¿Dónde hay otro? Coño, pues por donde venimos. Otro de viaje rápido. Por aquí. Vale, finiquitado. Y voy a hacer una última prueba de levitación, a ver si no me la pego. Muy fácil. Lo mejor es que aquí no puedo. Ahí va la Virgen. Aquí no puedo hacer poderes. Ejercer mis poderes. A ver, Alice, ¿qué te lías? Judío, este señor. ¿Para qué sirven estas bolsitas? Muy raro. A ver, espero que no sea una chorrada. Oh,
The timing of that wasn't real. Turns out there was an altered item that was creating violent gravitational anomalies during full moons. Oh, man, I really did it that night. Well, do you remember the occasion we all bought silver bullets to wear around our necks? Just in case we ever ran into our werewolf. So why did you leave the Rangers? I don't know, but I didn't want to get here. So somebody's got to protect the people who protect everybody else, right? Bueno, pues misión hecha. Hombre, por supuesto, me tengo que ir. Un momentín, a ver, aquí. A los mods y a las misiones. Primero mods, luego misiones. Esto es nuevo, aumento de baja salud, daño con poca salud. Aumento de baja salud, es que no me interesa esto. Para la devastadora, menos 11% de dispersión. Esta la quitamos. Misiones. Contención. Igual me va a dar tiempo a hacer una de estas del GIS. Pues fíjate, ya. Ya la he activado. Pero antes. Aquí hay habilidades que tengo que subir. Dominar. Podemos mejorarlo, pero me gusta más esta. O la salud. Mejor esta. Pues me da para la salud también. No, no te da. Pero para esta sí. Vale. ¿Y te da para otra? No. No. Para esta tampoco. Constructos. De nivel 4. No se puede. Para esto tampoco. Vale, viaje rápido, a ver dónde vamos. ¿Dónde la echamos ahora? Contención, uff, qué lejos está esto. Es una zona que no conozco. Aquí. ¿19 minutos creo que teníamos? Pues esto, yo creo que me va a dar tiempo. Que no he hecho una misión secundaria todavía. Es que me va a hacer ilusión. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Señor, para allá. Exactamente, exactamente, exactamente para. Por aquí no hay salida. Más que la que tú te haces. Bajemos. Ostras, no los relojes otra vez, no. Los relojes, no. Los relojes. Aquí, a esto, es que hay un requiebro. Ah, coño, pues ya sé qué misión es esta. Muchacho. No, estoy yendo en dirección contraria, tío. Por ahí no vamos bien. A ver, me estoy poniendo de los nervios con este. Con esta fase. A ver si es por ahí. Es por ahí. ¿Pero dónde está la plataforma giratoria? Es que ahí no he podido llegar ahí. ¿Cómo se llega ahí, tío? Hay que ir desde otro lado. Puede ser que haya que ir desde logística. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer la otra. No, es que 2 minutos, si es que no queda tiempo, señores. No hay tiempo. No hay tiempo. O sí lo hay, sí lo hay. Bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Entonces tenéis que ir panóptico, ¿no? Plataforma giratoria. Desde logística, vamos a intentarlo. Es que está en el quinto coño, ¿eh? Está en el santo quinto coño. Los ataques del GIS pueden producirse en lugares ya visitados, no me digas. Pues que pensaba que tenía más tiempo. Con 2 minutos. ¿Qué querréis? Habría que ir ahora por aquí. Por aquí.
A ver si es que no se ve nada. Por ahí, por ahí. Sí, por dónde estoy yendo. Oh, qué chorra. ¿Por aquí hemos estado antes? No. A la vuelta ya cogeremos cosas, ¿vale? Que es que tenemos prisa. Esta es zona inédita. Por lo que estoy viendo. Creo. Ahora mismo no sé, ¿eh? Perdón. Me lío, que me lío, que me lío. Ay, Dios mío, que no llego. Ay, Dios mío, que no llego. ¿Otra vez ya estamos aquí? ¿Pero cómo puede bajar a esta zona de abajo? Algo me he perdido, algo me he perdido aquí. Algo me he perdido. Otra vez. Ay, qué rollo. Por Dios. Ya decía yo que me sonaba la zona. 52 minutos, segundos. ¿Pero qué queréis? Por lo menos vamos a coger esto. Fíjate que lo del GIS le pueden dar mucho por culo. Así que claro, te lo digo. Vamos a hacer las misiones que interesan. Investiga la sala segura. Umbral sellado para recuperar el ancla. Esto es lo que yo quiero. Y esto sí que se puede hacer. Y está muy cerquita. Umbral sellado. Sí. Pensé positivamente dónde está. Voy a dar media vuelta otra vez. Mira esto, qué tontería. Es que me lío porque es que no encuentro la manera de llegar a esa zona. Ahora mismo no lo caigo. No. Y es que ahí todavía no he estado yo. ¿Cómo ir a esto? Es muy fácil. A lo que yo busco es muy fácil. Tienes que hacer aquí, tienes que pegar un giro, un relleno. Que le dé por culo los nodos de los cojones. Te están los huevos ya, de los nodos. Umbral sellado, por aquí es. Sí, ¿no? Hombre, pues claro. No lo ves. No lo ves. No lo ve los relojes. Menos mal que no me he encontrado por aquí con nadie. Vale. Sí. Tienes que hacer la primera, ¿eh? Como una campeona. ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo puedes haberla cagado de esa manera, tío? La barra espaciadora, yo estoy seguro, estoy convencido de que mi barra espaciadora es que es un teclado ya que han vivido, ha vivido épocas mejores, ¿vale? Con lo cual yo te digo que a veces la tecla tú la pulsas y no reacciona. También te digo que el teclado es inalámbrico, con lo cual la señal llega de aquella manera. Con eso te lo digo todo. Como te digo una cosa, te digo la otra. A ver, ratón, aquí. A ver. Aquí. Vamos a ir al umbral sellado, la zona más cercana. Ahí. Sin solución de continuidad. Vale. Y por favor, ahora, seriedad. Un poquito de seriedad. Ahí no, otra vez que es que desde el revés. Qué pesadilla. Qué mareo y qué requiebros más raros, de verdad. Es por aquí. Y por aquí, ojo. Por aquí hay un baño. Que me preocupa muy poquito lo que pueda haber aquí. Y aquí no hay mucha cosa más. Aquí sí que mola. Esto sí que mola.
favor. A ver si levitamos o no levitamos lo que pasa aquí, ¿eh? ¿Qué hay aquí abajo? ¡Ay, Dios mío! ¡El farolito del ramen! ¿Y qué hago yo con él? Calla, calla, calla. Voy a poner la visión esta del ramen. No lo esperaba aquí, ¿eh? ¿Qué hago con él? Pues quítalo, quítalo, todas estas mierdas. Ya está. Ya está. Arreglado. Procedimiento de farol de papel. Coleccionable. Protocolo de contención. Es necesario conservar el objeto en una celda de contención cerrada con llave. Debe evitarse la observación prolongada del objeto. El objeto es un farol de papel, también llamado chuchín. El papel es rojo, con elegantes letras japonesas cuyo significado es ramen. El objeto tiene un efecto de atracción físico y psicológico. Los objetos cercanos son atraídos con una fuerza menor de... Es más notable su capacidad de atraer seres conscientes con su intenso color rojo y reconfortante brillo. Pues ya lo tenemos. En contención a la médica, en contención al panóptico. Bueno, yo ahora puedo cambiar de misiones, no me jodas. Y creo que se mantendrá, ¿vale? Y ahora me vengo por aquí al refugio. Eso es. Y mucho cuidado con la levitación, ¿vale? Mucho relojito, mucho relojito. ¿No ves qué bien? Cuando se sabe. Vamos, vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay, que me está viniendo por aquí. Ay, que me está viniendo. Que se ha ocultado el ancla. ¿Qué ha pasado? Hombre, abre el bocón. Abre el bocón que yo te voy a... Me voy a encargar de ti. En breve, mamarracho. Venga usted por aquí. Hombre, abra usted el bocón. ¿Está haciendo más relojes? Abra usted el bocón. Que se va a llevar una buena. Toma. Me voy a otro sitio. Por ahí ha estado, ¿no? Por ahí ya he hecho la baja. La bota, ¿no? Ya la ha echado la bota por ahí. Ahora va para allá, espérate. La siguiente toca, entonces te toca. La bota ya la ha echado allá. Ay, Dios mío, la bota ya la ha echado. Vale, control. Ni caso. Algo hacemos. O no hacemos nada. A ver, ¿a dónde va la bota ahora? A ver dónde va la bota ahora. A ver, muestra esa boquita. Qué ridículo que tienes. Nos volvemos otra vez para acá. Por si me pota, ¿vale? In your face. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y este tío? ¿Está cerca? ¡Diosito! Esta gentuza que pinta aquí. El ancla me está dando mucho por culo. Vamos a visitar estos macarras. A ver, a ver, a ver. Véngase usted por aquí. Le va a encantar lo que encontrará. ¡Hostia, no! ¡No!
vamos a ver. Qué lío, madre mía. Ya, hay que encontrar aquí abajo. Qué Cristo, ¿no? Sobre todo con este mamarracho. ¿Dónde está la vida que me vais a dar? ¡No! La vida que me vais a dar. La muerte es lo que me van a dar. Tío, ¿por qué? Joder, con lo bien que lo estabas haciendo. Bueno, bien, lo estabas haciendo, sin más. ¿Cuánto hay que sufrir a este siso? A ver, ¿dónde salimos ahora? ¡Hombre, qué bien! ¡Hombre, qué bien! Y todo por no levitar a tiempo, tío. Por todo, o sea, por caerte. Que eres un sieso, de verdad. Y él más. ¿Otro más? Pero otro más, ¿dónde hay más objetos? A ver, ¿dónde hay más objetos alterados? ¿Otro más? Entonces, si todavía hacemos la otra misión antes. A ver, ¿dónde están los objetos? La silla de mano, las cartas móviles, el semáforo. ¿Dónde está el objeto? Cago en la puta, siempre tiene que haber un mamarracho de estos a tocar los cojones. Márchese usted de aquí. ¿Dónde están los objetos? Que te he visto. Que así no se puede. Toma. Sí, eso, más que sí, eso. ¿Dónde está el objeto alterado que hemos visto? Toma. Cáete. ¿Dónde está el objeto alterado? Y si arriba hay un objeto alterado, dime dónde está. ¿Qué mal sabes levitar, por Dios? ¿Dónde está el objeto? Yo no veo ningún objeto. ¿Dónde está el objeto, tío? Ahí arriba hay un objeto alterado. Digo, ¿dónde está el objeto alterado? Aparte de los relojes esos chungos que estamos viendo aquí. No puede estar aquí, ¿me entiendes? Porque con intención panóptico sería el semáforo. Que yo creo que te estás confundiendo con el ramen que ya hemos cogido. O sea que ni caso. Ni casio. ¿Y por qué me han cerrado esto? Que me han cerrado otra vez. Bueno, ¿qué hacemos con este mamarracho, tío? Pues ir a buscarle cuando... Hay que aprender sus patrones de conducta. Cuando abra todo ese bocón que tiene, pues vas y te cepillas. Corre usted, corre usted, corre usted. Ahora puedes bajar. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver, por favor. Parece que esto no hace mucho daño. Úsalo solo contra él, ¿vale? El reloj este grande. Usalo solo contra él. Cuando abra el bocón. A ver. Claro, el problema es que cuando abra el bocón te va a vomitar, ¿vale? No pasa nada. A ver. Y ahora, por favor, baja, controlado, controlado. Vale. ¡Oh! Ya está. Liada. ¡No! ¡Más mierda de estos! ¡Hostia, qué asco! Que no me cojas, no me cojas. Vete a por él, déjate de los secuaces. ¡Hostia, qué asco! Me ha vomitado. ¡Ay, Dios mío, que no llego! ¡Ay, Dios mío, que no llego! ¡Ay, Dios mío, que no llego! ¡Ay, Dios mío, que se me baja! ¡Ay, Dios mío, que se me baja!
puta. Estos mamarrachos. Sube, sube, súbete. Cáigase usted. Cógete toda la vida, todo lo que haga falta. No dejan vida estos, mamarrachos. A ver qué más quieres. Dios. Dios. Yo sin vida. Esto se está volviendo loquísimo. Hostia, hostias. Se está volviendo loquísimo o me lo estoy imaginando. Dios, Dios, Dios. Es que cada vez gira más el cabrón de él, ¿vale? No pasa nada, cada vez manda más generaciones de enemigos, cada vez gira más rápido, con lo cual tienes que dar que ir girando tú, no sabes por dónde coño ya está, porque claro, evidentemente tienes que encargarte de los putos explosivos de los cojones, ¿sabes? Que van a por ti a muerte. Jodienda, pero no sé cuál sea el boss final, pero es que esto ya me da mucho asco. Me da mucho asco, ¿vale? ¿Y qué es lo que más me da asco? No me da asco el enemigo. El enemigo me lo cargo sin, vamos, sin ningún tipo de molestia. Pero a mí dame para guardar. Donde yo quiera. Cuando yo quiera. No hay ningún objeto alterado. Te estás imaginando cosas. Esta gente no ha entendido las cosas. Y van a aprender de la peor manera. Como esto se vuelva una moda en todos los juegos. Ya te digo yo quién va a jugar aquí a los juegos de PC. Y a los de consola menos, por supuesto. Como es esto, se vuelve una moda ahora. Repetir escenarios a lo loco y con checkpoints ridículos. El reloj este grande, dedícaselo solo a este. Claro, pero luego te vienen los pajarracos esos, las cosas esas chungas. Y a ver. Empieza a rotar, no sabes dónde coño está. Márchese usted, asqueroso. Cuando vienen estos mamarrachos. Dios, 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 Dios. Dios. Me cago en la puta, tío. Mira, si estos lo han hecho a mala baba, a mala puta baba. A mí me pones el jefe, me pones algunos secuaces y no hay ningún problema, pero me pones los secuaces explosivos y ya me jode infinitamente. Me toca la moral. A mí me dejas guardar donde me dé la puta gana, no tener que hacérmelo de una tacada desde el principio hasta el final. Esto, ¿dónde se ha visto, señores? ¿Dónde se ha visto? Te lo digo yo. En los juegos consoleros de mierda. En eso es donde se ha visto. Gente que ha bajado los estándares, ¿eh? Gente que no, gente random, gente casual que no tiene ni puta idea de cómo jugar, no han jugado en su puta vida, que les dan mierda y la aceptan como borricos. Pues nosotros no somos así, señores. No somos así. A mí no me des esa mierda, que yo llevo jugando desde los años 80, 70. Me jodas, hombre. No me jodas. Esto es aburrido. Esto aburre. Esto no lo quiere nadie. A
Ahora ya, vamos, me hubiese terminado el jefe este sin ningún problema. Claro, guardando, sin ningún problema. Poco a poco, venga. Si solo necesita cuatro toques. Pero, solo cuatro toques. Márchese. Es cuestión de seguir las agujas del reloj. No. Venga, venga, que igual. Ah, vale, cambio de estrategia, señores. No. Me he quedado sin relojes grandes. ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Qué cagada! Me cago en tu puta vida. Me he caído de una manera más tonta. Y sobre todo que he gastado los cuatro relojes grandes, que son los que les hacen daño. Pues nada, si a mí dame más pasillo, dame, o sea, que aunque sean pasillos iguales y rectos, con más enemigos. ¿Qué pasa? Que es que no. Dame pasillos, hombre, iguales exactamente no. Pero dame más pasillos y menos bosses de estos insípidos. Pasillos con enemigos, un poquito de gracia. Ya me estoy equivocando otra vez. Pero bosses de estos estomagantes, no. Tengas que empezar otra vez y otra vez y otra vez. Como si fueses el día de la marmota, no. Esto no. Y ahora otra vez con esta gentuza que no pinta aquí nada. Esta gente que pinta aquí. Si me he cargado a esta gentuza ya. ¿Qué pinta esto? O sea, encima, además me están quitando vida. Vamos a ver. Iros a la mierda, mil veces. Qué asco. O sea, fases que han sido completadas, ¿para qué coño me sacas otros enemigos? Es que no tiene sentido. No, es que quiero linealidad. Quiero linealidad. Quiero una misión de 0 a 100 y cuando llegue a 100, no haya pasado por 0 100.000 veces. No sé si me explico. Quiero linealidad. Linealidad no es aburrido. Lo que es aburrido es hacer una misión 100.000 veces y que sea siempre la misma. Eso sí que es aburrido. Proceduralismo y mierdas esas. Que no quiero nada procedural, hostias. Claro, eso es lo cómodo. A lo cómodo. Hostia, otra vez. Pero otra vez. Uy, qué mierda de abismo, de verdad. Qué asco da. Estoy deseando quitarme de en medio este puto boss de mierda. Qué asco dan. Es que el concepto boss es que a mí me da un asco. Me da un asco. Me recuerda, pues eso, me recuerda a los juegos de consoleros. O sea, con eso te lo digo todo. Me da un asco el concepto boss. El boss. Y sobre todo estos que se tienen que hacer mil veces. Coño, copias del Doom, hostias, que te puedes guardar cuando te dé la puta gana. Copias del Doom. Parece mentira. Otra vez, venga. Cajos de puta, que tirrias tengo, me cago en de la silla sobre todo. Puto discapacitado de mierda. Mamarracho. Por no veros es que hago. Soy capaz de pagar. A ver esos abismos. A ver qué pasa ahora. Qué bien lo tenías. Si es que lo tenías ya casi hecho, tío.
Los relojes grandes se tienen que dejar para el mamarracho este. Exclusivamente. Y como gastes uno, pues estás jodido. A potar. A potar. Esto en vez de jugar es a potar. Ganas tengo de perderte de vista. No cojas eso, no cojas eso. Ojo que viene, ojo que viene. Ojo. Diosito, que queda uno. Vamos. Aquí queda uno. Dios. No, ya no quedo, tengo relojes. He perdido la sincronicidad, la sincronía. Hostia, me están marrachando. Me están machacando. Dios, solo me queda uno. Pero tío, no sé qué hostias me han tirado ahí. Pero qué hostias me han tirado ahí. Mira, los tres primeros no hay ningún problema. Se puede hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. El cuarto ya es que es. El cuarto es que tira para atrás el tío. O sea, ya te pillo, ya te pillo. Se puede hacer sin que vengan, sin que se generen todos esos lacayos. Se puede hacer, ¿eh? Espero. Espero. Cuarto, a ver si se puede hacer. Joder, muévete un poco de culo, gordo. De perra, ¿qué tienes? Que es como que me está dando ya este un asco. Mira que hemos empezado muy bien, con este juego. Pues es que es la puta manía ahora de los juegos modernitos. Modernitos, con checkpoints escasitos. Para prolongar innecesariamente la dificultad y endurecer innecesariamente este juego. Es de tocar los cojones a la gente de bien. Corre, 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 corre. Cuidado con el reloj ese, ¿eh? Respeto. Vale, hasta ahí ningún problema. Hasta ahí se puede hacer bien. Ahora es cuando viene la problemática muy gorda. Ahora es cuando viene la problemática. Estos mamarrachos y están marchándose. Sí, pero fíjate cómo se lanzan. ¿Pero tú te crees que esto es normal? Me buscan, me buscan. Hostia, ya está liada. Es que no sé ni de dónde estoy yendo. ¿Por qué? Porque estoy oyendo estos mamertos. De estos asquerosos, de estos sacos de mierda. Y es imposible saber dónde coño voy a meter el pie. Es imposible. Qué asco me está dando esta fase, ¿verdad? Qué tirria. No, antes sin levitación esto es imposible, pero es que con levitación también.
Altura, ¿qué altura? ¿Qué altura? ¿Qué altura, por favor? Y ahora, cada vez que vengo por aquí me está generando tiparracos. Hoy ahora está tranquilo. ¿Qué altura? Ay, los juegos modernitos tienen que generar mil veces enemigos en todas fases que han sido ya completadas. ¿Pero por qué? Está vacío por mis logros. Mis logros. Yo he despejado esta zona. Entonces, déjame disfrutar un momento de paz y de relax. No es que hay que repetir las mismas fases. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Es que ahora tienes que ir aquí y ahora tienes que volver y entonces tiene que haber otros enemigos. ¿Pero quién lo dice eso? ¿Pero quién lo dice? ¿Desde cuándo? Secuencialidad. De un sitio a otro. No quiero volver a ninguna otra vez al mismo sitio, coño. Que en Half-Life les hace bien, pero aquí se está haciendo mal. Se está abusando. Se está abusando. Una cosa es hacer una fase repetida, sin armas. Una fase que ya has visto, repetida y esta vez sin armas. Vale. Y se disfruta y muy bien. Pero otra cosa es abusar. Otra cosa es pereza. Otra cosa es vagancia. Y eso es lo que abunda hoy en día. ¿Y por qué? Pues porque los desarrolladores de videojuegos muchas veces son tías que les importa un dos bledos la jugabilidad y todo. Les importa un cojón todo. Ahí, solo quiero que haya señoras en el juego. Pero bueno, pero esto es un juego que se puede jugar bien o no. Bueno, eso me importa un huevo. Lo que me importa es que haya señoras y negros. Ya señoras, es lo mejor que puede haber en un juego, sí señor. Ay, Dios mío, que casi lo tengo ahí, a lo chorra, ¿eh? A lo chorresco. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ay, Dios mío, que está en el lado opuesto. Ay, Dios mío, que va a generar más tiparracos. Ay, Dios mío, ¿dónde estás? Ay, Dios mío, que no me vean. Ay, Dios mío. Ya está liada. Ya está liada. Me voy para allá porque sí. Porque ahí hay vida. Y aquí no. ¿Y ahora qué? ¿El ancla dónde está? No te caigas, no te caigas, por favor, te lo pido. El ancla, ahí está. Tengo que volver otra vez. Pero estoy ahora en otra misión. ¿Por qué me han dado otra misión ahora? Contén el ancla. Por favor, vete a por el puñetero ancla, te lo pido. Y no te mates en el proceso. Déjate caer con normalidad. Y tiene que tener una especie de esfera, ¿no? En el ancla, ¿no? Por lo que hemos oído. Por lo que hemos leído, ya está. Ya está liada. Muy muchos problemas. Y muchos problemas, señores. Ya está. Protocolo de contención. Los paneles de roca negra evitan que se manifieste la esfera. Todo lo que he dicho, por cierto, todo lo que he dicho sobre Remedy tal que. Es que me jode, de verdad. Me jode mucho y es que empiezo a hablar barrabasadas y ya sabéis, ya me conocéis. Pero de verdad. Remedy, Max Payne sí, esto no. Quantum Break sí. Quantum Break no tenías que estar volviendo otra vez a los mismos sitios. Bueno, sí, pero coño, pero era de otra manera. Tú puedes volver a los mismos sitios, pero en un tiempo distinto. Es lo que hacían en el Quantum Break y estaba bien, porque la historia avanzaba. Pero aquí te vas a los mismos sitios, al sector de mantenimiento, al sector de contención, al sector de investigación. Y es siempre el mismo sitio. Y aburre. Así no. Un ancla de estilo Trotman hecha de hierro con un cepo de madera. Además, últimamente recibimos cada vez menos notas y menos historia, ¿eh? Y eso no me gusta nada. Parte de la superficie está oxidada. Masa 1718 kilos.
El objeto genera una esfera vacía persistente de utilidad desconocida. La esfera siempre se genera en una posición concreta de respecto al objeto, concretamente a 1 metros en horizontal y 1 en vertical desde el 1 del ancla. Anexos, 25 de abril del 83. Soldado de primera clase fue introducido en la esfera con un traje de buzo y línea dedicada de oxígeno a las 1 horas est. Tras 10 minutos y 13 segundos en el interior de la esfera, la línea de oxígeno de 1 fue cortada en el límite de la esfera por una fuerza desconocida. Todos los agentes en la sala durante la visita de a la esfera experimentaron vómitos, vértigo y pérdida de uñas con menos de una hora de separación entre casos. El soldado está considerado como desaparecido en acción, probablemente muerto. O encerrado en una dimensión bolsillo, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La cara del enemigo. Encuentra el programa candidato principal. Antes de que esa misión vamos a hacer alguna otra secundaria. Por ejemplo, esto, fugosidades, que poca gana tengo. Los fugitivos de Langston. Esta. Y ya está. Y nos volvemos por donde hemos venido. Qué ganas hay. Qué ganitas hay. Estos abismos me dan un repeluco. Vamos, controla. Vamos, sí, señor. Así de agosto. Así sí. Así sí. Y ahora ya me puedo esperar que le dé la puta gana. Que me los cargo, me da igual. Nos vamos a ir a la zona de. Espérate que tengo que abrir esto. O fuera está la guapa la cosa. Fuera está la guapa la cosa. Fuera está ahora guapita. Hostia, ¿has visto cómo estás de jodido? ¿Has visto cómo estás de jodido? Vida. ¿Esto qué es? Por favor. Vamos a ver. Ya está bien la broma. ¿Cómo me han dejado de tocar estos mamarrachos? Otro. No está nunca. Borrico. Otro mod que no puedo coger. Eso lo vamos a ir viendo. Aumenta salud. Recuperación de salud al coger elemento. Me gusta ese. Pues habrá otro que entonces tenemos que mandar a tomar por saco. El escudo todavía no lo tenemos. Más 33, más 20, adiós. Más 32, más 35, adiós. Más 57, más 65, adiós. A ver si me interesa este. No, no tiene pinta. Más 26. No me interesa. Incluso lo voy a tirar. Llámame loco. Vale. Aquí. Junto a la tienda campaña. La eficacia de munición al levitar. ¿Esto dónde está? Es que no se puede coger. Porque está lleno, el de armas. El de armas está lleno. ¿Esto qué es? Daño al apuntar. Retroceso. Los repes, quítalos. Esto, por ejemplo. Más 7, más 10. Los repes, quítalos. Hala. ¿Aquí se podía guardar? No, no se puede guardar. ¿Qué coño se va a poder guardar? Pues yo no veo ninguno, muchacha. Aclárate, porque madre mía.
A ver, un bar sellado, ya sabes por dónde tienes que venir. O por aquí. O por aquí. Estos son solo baños. Si quieres por aquí. Ay, Dios mío, qué lío. Relojitos muy bonitos, relojitos para ti, relojitos para mí. Estoy oyendo ruidos muy extraños que no sé a cuento de que vienen. Vale, ya estamos en otra zona para guardar y para marchar. Habilidades. Pues mira, estas no las puedes tener. Esta sí. Evitar más tiempo. De momento, energía. Más energía. Vale, ¿a dónde la echamos ahora? Al panóptico, sí, señor. Aquí encontrarás el siguiente objeto o vegeto. El siguiente objeto, donde se hallará panóptico, hombre, un viejo conocido. Purga y conté la silla de mano. No, ahí no está, el semáforo, aquí sí. ¿Dónde está el semáforo, tío? Tú sube, 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 sube. Tampoco puedes subir mucho. Es que es una liada, ¿eh? Tampoco se puede subir una gran maravilla. Hombre, pues por aquí ni tan mal. Vale. Vamos a ver, atención. Ahí. Ahí. Archivos, ¿dónde estará esta mierda, tío? Ahí. Bueno, lo has hecho bien. Vete de arriba abajo. Uf, 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 que te matas. ¿Qué pasa aquí, señores? Vamos a ver, vamos a ver. Arriba está todo el follón. Hay follón, ¿eh? Hay folloneo. Forklift, por favor. ¿Por qué no puedes desencajar de ahí? Cago en el mar. ¡Qué cabrones! Hijo puta, la que me ha liado. Espera, vente por aquí, que te machaco. Ya está liada. Eso para mí. Hostia, que me mato. Aquí ya sabes lo que hay, ¿no? ¿Te acuerdas? El televisor. Seguimos subiendo. Estará el semáforo.
Mi casa. Semáforo. A ver. El semáforo no tiene que estar encarcelado, no tiene que estar aquí aislado. Tendría que estar fuera. Está desatado. No está cerrado el semáforo. Máximo security. Ahí ya sabes lo que hay. Por ahí no vamos a ir. Podemos seguir subiendo, eso sí. Podemos seguir subiendo, eso. Habrá que verlo. Pues a ver si se puede. Yo veo que no. Vale, perfecto. Aterrizaje perfecto. Usas el forklift. Se puede subir. Bien. Y ahora. Uy, que no llegas. Qué cagada. Qué cagadón. Qué cagadón. Alternativas. Veo una. Si te caes aquí. Y ahora. Ay, Dios mío, es que estás justito, justito, justito. ¿Cómo se podrá llegar ahí arriba, tío? Se tiene que poder. Se tiene que poder. Justito es que rozas. Es que lo rozas, tío. Es que lo rozas. No llegas, no llegas, no llegas. A día de hoy, como no empujes este forklift un poco más adelante, pero eso yo creo que no se va a dejar. No se va a dejar. No vas a poder hacer nada. Tendrás que descubrir cómo subir hasta allá. Si se puede. Está el semáforo. Quizás me podría comentar aquí el coleguita. El señor este del Panopticon. Esto no se puede abrir. Aquí semáforos no hay. Ah, mira, esto ya el lampión este ya está metido aquí. Vamos a viajar donde está este señor, que es la entrada. Aquí. Y que nos explique un poco cómo acceder al semáforo, que es que no lo pillo. Ya la verás en DVD. Lo de la nevera, bien. ¿Y lo del semáforo? ¿No me vas a decir nada? Pues no. ¿Dónde coño está el semáforo, por favor? ¿Dónde está el semáforo, tío? Está en el panóptico, sí, pero exactamente dónde, en qué parte. No te lo dicen. Pues nada, habrá que buscarlo. Cuidadín, cuidadín. Por ahí nada, ¿no? Oh, qué chorra, sí.
Por aquí hay cositas. Hay cositas, yo creo que hay tu muerte en un en papel de regalo. Exactamente, señores. No sé qué hacer. ¿Dónde está el semáforo? No tiene que estar en una celda, porque si no, estaría controlado. ¿Dónde coño está? Está arriba, pero no puedo acceder arriba. ¿Por qué? Porque está, este poder de levitación es agónico. No es como que puedas volar como Superman, precisamente. En fin, un follón. Vamos a investigar caso por caso. Ahí no hay nada, ¿vale? Entonces solo parece un ascensor. Y ahí, aquí igual podría haber algo. Examinémoslo. Eso es. Cerradito. Muy rico. Más sitios. Que llame la atención, que llame la atención. Y sí, que te mates. Sin que te tengas que matar. Cuidado. Sin que te tengas que matar, hemos dicho, ¿eh? El nivel 3. Está muy, muy, muy arriba. Está muy arriba todavía. Amigo. Sí, esto está ya visto. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¿Qué has hecho, loca? Es que esto es una indicia. Vaya mierda de levitación de los cojones, tío. Oye, mierda de levitación. Tengo que subir el nivel como sea, tío. Es que eso no es solo eso. Si es que solo puedes subir por tramos. No puedes subir al tope de la altura. Depende de allá donde estás encaramada para poderte subir un poquito más. Es una jodienda, vamos. Te puedo decir otra cosa. Y la jodienda, como todo el mundo sabe, pues no tiene enmienda. Que no voy a hacer esa mierda, hostias. Archivos. Por ahí ya nada, no hay nada más que rascar. Y aquí a ver. El árbol de Navidad, no sé qué. El globo. Archivos. No estar aquí, ¿no? ¿Cómo va a estar aquí? Si no, pondría archivos. Pone contención panóptico, por algo lo pone. Bueno, yo me voy a aparecer un poco por aquí, a ver. Si cuela, cuela. ¿Tú ves muchos semáforos por aquí? Ya te están matando, ya te están destrozando. Por aquí. Esto no tiene pinta de que aquí haya nada que merezca la pena. El semáforo, yo creo que tiene pinta de que tiene que ser un objeto que se haga notar. No creo que sea una cosa así que se disimule mucho. Y aquí no veo ningún semáforo por ningún lado. Toma. A ver, ¿dónde están los semáforos?
Un semáforo, dos semáforos. 20 semáforos. Ahí no hay nada, señores. Márchese usted. Con todos sus rollos. Purga y contener el semáforo. ¿Dónde coño puede estar el puñetero semáforo del demonio, tío? No puedo entenderlo. ¿Dónde estaba el ramen? Si el ramen estaba por ahí tirado por la calle, ahí, por un pasillo de mierda. Pues esto igual. Y aquí tampoco hay mucha cosa. El carrito. La silla de mano. El semáforo. Las cartas móviles. Aquí no hay nada más. Vamos para allá. La verdad es que se me agotan las ideas, ¿eh? ¿Dónde está el semáforo? Tiene que ser una cosa como loquísima. Ah, bueno, me han tocado ahí un andamio de los cojones. No, por aquí no. Por aquí sí. Vale, a ver, andamios, hablando de andamios. Joder. A ver, por favor, no te mates, por favor, te lo pido, ¿eh? A pegar un castañazo aquí que lo veo venir. ¿Dónde está el semáforo? Por favor, que alguien me lo diga. No sois mala gente. ¿Dónde está el semáforo? Que aquí no veo más que el mismo tiparraco siempre, tío. Me lo he cargado sin pestañear. A ver, esto es lo mismo de antes. El televisor, voy a ver. Voy a ir por aquí, no sea que esté. Hostia, veo un verde, veo un amarillo, veo un rojo. El semáforo. Míralo. Ay, Dios mío, que como te pilla en rojo, te echa para atrás. A ver, ¿cómo va esto? Ya lo pillo, amarillo. Espérate a que llegue el verde. 1, 2, 3, lo escondite de inglés. Ahí va la Virgen. Me tengo que esperar aquí hasta que llegue el verde. Y como no le llegue. Como no llegue mientras esté el verde, estoy jodido. Estoy jodido mayormente ya mismo. Y esto que aquí. Ah, vale, ya sé cómo se puede hacer. No van por ahí los tiros, mejor dicho. ¡Ey! Demasiado pronto. 1, 2. Vamos. ¡Dios! Ya me has liado. Es que no le da tiempo a hacer nada, hostias. Señor. Que ya. Joder. Prisitas que tiene aquí el niño. Esto te va a encantar, esta puta mierda. ¡Vamos! Esto es una jodienda, podemos decir. Esto, y no tiene enmienda. Con todos los poderes que tengo a mi disposición ahora mismo, no llegas ni por el forro a los cojones. Que vas muy raro, muy deprisa. Es que algo hay que hacer. Es que cuando te vea. La clave es que te vea. Pues aunque no te vea. ¿Seguro? ¿Seguro que es por eso? Joder, es que mierda también de levitación de los cojones. Hostia puta. Piensa con la cabeza y no con el culo. 1, 2, 3, 4,
5. Si yo tuviese una manera de ralentizar el tiempo, ¿verdad? Pero no la tienes. ¿Por qué no tienes ese poder? Por lo tanto, adiós. Cambio de misión, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Ahí hay algo que se nos estaba faltando y es eso. Eficacia de munición al levitar, no sé qué, no sé cuál. Es eso. Coste de energía al lanzar. 5 y 4 y 2. Nada, pues esté fuera. Eso es lo que nos falta. Ahí nos falta algún tipo de poder. Vamos a por otra misión. Este hasta lo podemos ya. Y me da igual todo. Y me da igual todo. Y de tal manera me da igual. Y voy a ir bajando tranquilamente por aquí. Baja, que te baja, baja, que te baja, baja, que te baja. Ay, Dios mío, cómo se pierda el poder. Ya está. Tranquilidad. A los archivos. Pues ahí hay que bajar otro nivel. Hasta aquí. A la mierda. Guapamente. Vale. Hemos dicho que esto lo dejamos, lo abandonamos por imposible. Pero hay otra, que es el ala médica. Logística. Vale, por lo menos alguna más tenemos que conseguir. Algún objeto más tenemos que conseguir. O sea, todo tan jodido como esto. Está visto que no hay manera. Pues me doy y me doy, ya está. Es que si no se puede, no se puede. A la médica. Seguro que es aquí. Sí. Seguro que es aquí. Hasta la cocina. Sé positivamente dónde está la médica. Voy a ir por el otro lado. Pues ya está. Hombre, qué bien. Espera un momento. Un momentín, que es que me pica aquí el brazo. Vale, ya está. Pero tío, cógelo. Bumba. Ya lo tienes, ya lo tienes. A ver qué más hay, qué más queréis, qué más que querréis. Uf, son peligrosos esos. Y lo gordo es que los cristales. ¿Esto qué es? Hostia, pero que te das a ti misma, hija mía. Zopenca. Zopenca. Zopenca infinita, ¿eh? A uno de esos. Joder, esto está encantado. Está encantado. Vale, ¿ya no queda nadie más? No me lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, que aquí hay más basura de esta. ¿Esto qué coño es ahora? ¿Y esto arriba? ¿Y esto qué es? La silla, a ver qué coño es esto, la silla de mano. La silla, solo hay una. Iros a la mierda, coño. La silla de mano. ¿Y cómo llego? ¿Qué pasa aquí, señores? Borricos. ¿La silla de mano? ¿O la mano que es una silla? ¿Qué coño es esto? Pan comido. ¿Pero qué coño era esto exactamente? No me ha quedado muy claro. Silla de mano. O sea, una silla que es una mano. Protocolo de contención. El objeto debe permanecer aislado y alejado de otros objetos no seguros. Bajo ningún concepto debe usarse como asiento. Una silla de plástico con forma de mano humana, un diseño de los 60. Sí, muy rocambolesco. La palma de la mano forma el asiento, mientras que los dedos son el respaldo. Comodísimo. El objeto afecta la fuerza de la gravedad atrayendo y repeliendo objetos cercanos con una fuerza de XGs. También se ha observado que los dedos cambian de posición, aunque el cambio es demasiado rápido para observarlo o filmarlo. Es posible que el objeto esté cambiando de forma en lugar de moverse. El objeto solo muestra estos efectos durante la luna llena. El análisis de diversas muestras confirma que tiene material genético humano. Trasfondo. Encontrada en un almacén de Albany,
Un equipo de soldados novatos acompañados por un agente experimentado había sido destacado en la zona para investigar rumores y encontrar el objeto. La misión de recuperación fue un éxito. Ahora solo nos queda el semáforo y las cartas. Y las cartitas. Y este rojor. Ya estoy viendo por ahí algo. Hostia puta. Me han encerrado aquí. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo, cabrones. Ya está bien. Ya está. Solucionation. Aquí hay musguito también, hemos visto, ¿eh? Vamos a ver. A ver, aquí hay zonas que pueden ser abiertas. Sí. Esta cosa es que, ¿para qué quiero que se abra esto? Hombre, pues no sé, tú verás. Del GIS. Viene gente del plano astral infectada ya. Con el GIS. Esto es lo que hemos oído ahora. Vale, pues seguimos. Que siga la fiesta. No se puede abrir eso. Esto sí. Un shelter que hemos visto ya. Esta zona, vamos a ver. Igual no te apetece visitar esta zona. Pregunto. Wow, of honor. Borramos su sacrificio. No sé dónde estoy. A ver, ¿dónde estoy exactamente? En logística, bien, perfecto. Vale, las cartas móviles. Es la siguiente fase. Aquí mismo. Lo del semáforo me tiene muy pillado. No sé si necesito un poder o realmente es que no he examinado todos los contornos como debería. Trozo papel. Cartas móviles. A saber dónde va a parar. ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué Cristo es este? Pero bueno... ¡Pero bueno, querido! ¡Ay, la Virgen! ¡Me está volviendo loco! Bueno, yo también tampoco lo puedo hacer, ¿eh? También soy un poquito inteligente para eso. ¡Ay, la Virgen! Pero tío, cállate un poquito. Por favor. Me está volviendo loquísimo. Bueno, cárgate a ese tío antes de nada y luego hablamos. Venga. Por favor. Espera simplemente a que venga. En algún momento vendrá. Contigo no había contado, mamarracho.
querréis. Uf, que te veo, mamarracho. De lejos, además. No te lo esperabas, ¿eh? A ver, que aquí se ha metido uno también. Borrico. ¿Tú conoces a Neo, el de Matrix? Pues esto es mejor. Toma. A ver, papelito este de los cojones. Que todavía no me los he cargado todos. Joder. Qué ganas. Vamos. Cógelo. No puedes. ¿Qué ha pasado? Necesito el resto de las páginas. A ver, es que aquí hay más gentuza. Uf. Qué asco me dan estos tíos. Pero, tío. Catapum. Como hemos avanzado desde la primera vez que estuve aquí, siéntese, coño. Se siente, coño. ¿Quién hay por ahí? Pero todavía otro. Todavía tenemos ganas de tocar la moral. Voy a cambiar un poquito de armas, que me están agobiando esto. Bueno, agobiando cero. Pero me apetece. ¿Dónde está el papelote este? ¿Dónde ha ido para el papelote, tío? Purga y contén las cartas móviles. Que hay tantas. ¿Dónde están las cartas? Aquí tiene que estar. Joder, no se encuentro ya. Ah, mira, yo algo veo por ahí. Seguro que es eso. Seguro que estás haciendo un poquito el mamarracho. Adiós. A saber dónde va a parar otra vez. Qué bien. Pero bueno, déjame un poquito de paso. Cago en la puta. Aquí terminaré ya. Terminará llegando aquí. No te preocupes. En algún momento terminará llegando ahí. Te pillaré. Como es ahora. Ahora, ahora. Hija de puta. Solo una página más. Prohibición de fumar. Estimado oficial electo, gracias a la reciente prohibición de fumar en mi estado, me alegra informarle que no votaré por usted en las próximas elecciones. Como todo el mundo sabe, se prohíbe fumar porque el humo es tóxico para los alienígenas a los que nuestro gobierno ha vendido el planeta en secreto. Si los humanos seguimos fumando, los alienígenas no podrán vivir en la Tierra. Nuestro aire sería veneno para ellos. Si los traidores del gobierno no pueden evitar que la gente le fume, no recibirán sus millones de dólares de los alienígenas. Tengo una página web, para todos los que saben la verdad. Vamos a seguir fumando, pase lo que pase. Esto es una emergencia nacional. Los políticos están entregando el planeta a sus amos alienígenas. No lo permitiremos, resistiremos. Fumaré hasta la muerte. Firmado, un fumador rebelde patriota orgulloso. Del consejo, porque tal y como ponía todo entre separado, parecía ser del consejo. ¿Y aquí qué hay? Mundo de raya diplomática, fascinante. Soy un traje a cuadros en un mundo de raya diplomática.
Soy un traje de cuadros del mundo de la radio diplomática. Etcétera, etcétera. ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué coño es? ¿Y tan arriba había llegado yo alguna vez? ¿A qué había llegado antes? ¡Hostia! Aquí se puede subir más. Mucho más. Y mucho más. Qué loco. Aquí yo creo que no había estado. Sueños vividos. A los honorables miembros del Consejo de Psiquiatría de Estados Unidos les escribo para preguntarles por la importancia de los sueños en relación con la salud mental. Soy consciente de que muchos libros afirman conocer el verdadero significado de los sueños, pero tengo reservas sobre su legitimidad. Comprendo que esto no es lo habitual, pero apreciaría mucho sus opiniones sobre mi estado. Desde que era pequeño siempre he tenido sueños particularmente vividos. Sería Dylan. Solo me ocurre esporádicamente, pero en ellos soy testigo de eventos insólitos. Entiendo que los sueños pueden parecer reales en el momento, pero estos son claramente distintos. No ocurren con mucha frecuencia, solo una o dos veces al año. Tuve uno anoche. Vi un pueblo pequeño y desierto. Estaba totalmente a oscuras. Había un lago en el centro. Las sombras de personas se movían a mi alrededor, murmurando cosas extrañas. Una luz brillante me despertó. Estaba gritando en sueños. Mi mujer me estuvo zarandeando durante minutos hasta que consiguió despertarme. Pueblo pequeño desierto, estaba totalmente oscuras. Había un lago en el centro. Quizás el mundo de Alan Wake. Debido a este reciente incidente he decidido pedir ayuda. El médico dice que físicamente estoy bien, pero quería consultar su experiencia en la materia. Gracias por su valioso tiempo. Atentamente, Richard Bowker. Pues referirse al GIS. Mira, ahí está la carta. Sospechosa. A ver por aquí qué hay. No, aquí no hay nada. Pues qué menudo mapeado. Tan brutal. Aquí sí que hay algo. ¿Qué es? Primero esto. Nuestro paradero. Paradero desconocido. Hola. Tienes preguntas y los profetas tienen tu respuesta. Si de verdad te intriga, mira la hora. Hemos perdido los 45 días en los 4 últimos años. Los días se acortan. Por eso el Vaticano es un reloj de sol y al mismo tiempo una cerradura. Y ya que estoy aquí, otra cosa, si quieres saber el secreto de todo, compara el plasma con las células cerebrales. Y el Sol y la Luna están compuestos de plasma, solo luz. Los planetas no. Cuando esto se cimiente en tu psique, pregúntate nuestro paradero actual, el mío, el tuyo y el de toda la humanidad. Un saludo. ¿Ah? La luna está compuesta de plasma también. Pues muy bien, muy bien, muy rico. Otra vez. Pero otra vez. Perrería. Ya vendrás, perra, ya.
Hecho, dicho y hecho. Protocolo de contención. Los paneles de roca negra anulan el efecto del objeto. Descripción. Efecto alterado. Una foto de cuatro sobres. No, un lote de cuatro sobres, cada uno de los cuales contiene una página de papel. Las cuatro cartas son ilegibles por daño causado por agua. Curiosamente, los sobres no muestran tales daños y están cubiertos de mensajes de amor. Los objetos pueden moverse a distancias cortas a un ritmo inferior a y siempre en dirección a Se trata del primer objeto alterado que consta de varias partes, hecho anteriormente considerado imposible por Pero una propuesta es de sacar los objetos fuera de la casa inmemorial y seguir sus movimientos hasta su destino final. Está siendo evaluada por el comité de presupuesto. Trasfondo. Objetos encontrados en el archivo de cartas abandonadas, donde el archivista jefe las encontró intentando escapar de un archivador. Afirma que en sus registros no constan los objetos. ¿Para qué querría yo guardar un objeto así? Y solo me falta el semáforo. Y otra más. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Oh, que me mato. Y otra. Guardias del GIS. Pasando. Hombre, di que los tengo al lado. Di que lo tengo al lado. ¿Qué querréis? A ver dónde tengo esto. Espérate. Lo tengo cerquita. Marta, mata a los guardias del GIS en el sector ejecutivo. Ve al ejecutivo central para. Ah, que tengo recompensa ya. Vale. Genial. Muy bien, muy rico. Muy bien. Pero cambia esto. Esta misión ahora vamos a convertirla en. El musgo. Musgosidad. Musgosidad. Medidas del consejo. Vale, tácticas de cuerpo a cuerpo. En el sector ejecutivo o en el sector ejecutivo. Pues tácticas de cuerpo a cuerpo, ya está. Y otra, y otra. Investigación, vale. Investigación central, perfecto. Ahí vamos. Uf, con carga explosiva con B. Joder, qué brutos. ¿Cómo se os puede colar ese faltón de ortografía? Madre mía. A ver. Y otra. Y otra, ah, por aquí hemos estado. Con el muñeco, el gatete. ¿Esto qué era? Esto es lo que le gusta al Darling. Al Darling le gustan las pelotillas esas. Ahí es donde se hacían las grabaciones, ¿no? Pudiera ser. ¡Hombre, qué bien! ¡Pum! ¡Oh! Tres de una sola atacada. ¡Qué fuerte! Muy hardcore. ¿Esto dónde me lleva? ¿Quieres probarlo? Tintón. El cerebro. Uf. A ver, que es que. Espérate, que nos hemos liado aquí bastante. A ver, ¿dónde queremos ir? Ahora, a la investigación central. Es que por ahí vamos a dar mucha vuelta. Vamos a volver por aquí. A ver cómo podemos llegar al corredor este. Tiene que estar a la izquierda.
Cuidadín con las caídas. Cuidadín que debe venir. Ahí tiene que haber un corredor, pero ¿el corredor dónde está? ¿Está más arriba? ¿Está más abajo? ¿Dónde coño está? El corredor. Mira, yo también lo evito como vosotros. Qué mal. Poco sube. Perdón. Perdone usted. Ay. Investigación dimensional. Hostia, que aquí. Esto no lo hemos visto. Señor. Vaya liada. Y aquí el puente está activado, ¿eh? Línea directa. Hombre, nuestro querido Trench. ¿Qué me quieres tratar de contar con esto? Esto es bastante hardcore, ¿eh? Esto es bastante fuertecito, ¿eh? Pues ahí que vamos a ir. Me temo. Mucho me temo. Vamos a ir aquí. Mira, no se ve otra. Sí, ahí se ven el resto de puentes. A otros lugares. Lugares sensibles, a más no poder. Oh, esto no lo hemos visto, señores. Uf, esto me recuerda a las pesadillas de Max Payne. Mira el cuadro. El cuadro, un cuadro de lo que se ve aquí, que es exactamente lo mismo que hay aquí. Con puertecitas, es un hotel. Es un hotel, que no un motel. Pasillos. Oye, el cuadro ha aparecido solo. Mira. Si giras muy rápido aparece el cuadro. ¿Será cosa del juego? Mira, ahora está con una lámpara. Tiene una lámpara. Una mesita. ¿Cuál es la orientación de esa foto, ¿vale? ¿Cuál es la orientación? Mira, ¿ves el cuadro? Es un cuadro de un cuadro. Tienes que ponerte justo donde está. Aquí. Dios. Lo pillo. O no. Yo de momento voy avanzando, ¿vale? No sé a dónde llegaremos. Hostia, pues a ningún sitio, tío. A la puta entrada. A la puta entrada. Señor, yo lo tengo que intentar, ¿vale? Lo tengo que intentar. Por supuesto, la puerta ni te arrimes porque no se puede.
Yo creo que la idea es que no hay que mirar esos cuadros del pasillo, porque generan más pasillo. No sé, no sé, no me hagas mucho caso. Que aquí no te queda otra, tío. Aquí hay un desconchón, ¿eh? Aquí estás otra vez en la puta entrada. De la perspectiva, ¿no? Del cuadro. Otro laberinto, tío. ¿Y si me cargo el cuadro? Hostia, me cargándome uno, me cargo al otro. ¿O no? A ver si van por ahí los tiros. Me da por culo el cuadro. A tomar por culo el cuadro. Si no vas a salir nunca de aquí, lo veremos. Perdón, por allá. Llámame inconsciente. Tiene una pinta muy mala. Esto tiene una pinta muy mala. Cuando te apuestas a que los cuadros están perfectamente otra vez. O no. Ay, Dios mío. Ahí era por ahí. Era por ahí. ¿Y ahora por qué se ha cerrado? Ay, qué putadón. No. A ver, hay que pasar. Uf, qué asco. Podía haber pasado por ahí. Hay que pasar, es que hay que pasar por ahí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Qué cagadón. Encerrado. ¡No! Estoy haciendo el ridículo más espantoso, ¿eh? Joder, por la puta, el puto mueble, ¿eh? Por el puto mueble, si no, ya estaba dentro. Es que esto me sobra ahora muchísimo, este butacón. Sobra un huevo ese butacón de los cojones. Estamos otra vez aquí, tío. La jodienda, no tiene enmienda. ¡No! Yo creo que esto está más que descubierto, señores. Estoy volviéndome loco. Tiene que haber alguna manera de romper el bucle, tío. A ver, no se me ocurre ninguna. Vamos al musgo.
Y si me meto por aquí, ahí va la Virgen. Ahí va la Virgen. Curiosísimo. ¿Dónde están esos mamarrachos que los vea yo? Me he escaqueado de ellos. Tío, cuidado, no te mates. No, no te has escaqueado ni de coña. Perdón, me cargan las señoras. Te he visto de lejos. No me gustas nada. Queréis. Perra. Está bien. Vamos a cambiar de arma porque tampoco me... No me emociona. No me puedo... No me emociona precisamente. Vamos a ver. Momento de tiro en la cabeza, venga. Espera un momento. Daño tras muerte. A ver. Dos personas llenas, otra vez. Está fuera. Y vámonos. Levitando tranquilamente. Perdone usted. Vamos bajando con normalidad. No problema. Planeando. ¿Quién querría un ascensor? Perdón, perdón. Me alegro por ti. Es doctora, si te vale con eso. Esto ya lo hemos visto, ¿o no? Es mucha. I needed a change, not the academia.
He called me, and I booked a flight. I'd never been able to say no to a man with a dream for sailing in the biosphere. I sleep by post in the middle of town, but so be it. So she's a professor. That explains a lot. So is Darlene your boss? If you insist on clinging to such outdated hierarchies, then yes. ¿Jerarquías anticuadas? O sea, ahora la jerarquía anticuada es que una mujer obedezca a un hombre. Si tiene que ser un cargo y es un jefe y sabe más que tú, por supuesto. Sí, siempre. Uy, qué puto asco me está dando este juego ya. Es que todos, todos están infectados por el mismo cáncer. Vale, ya este lo tenemos. Entonces, ¿ahora dónde tenemos que ir? Investiga el foso. Me imagino que estará por aquí. Aquí no nos dicen nada. Investigación umbral activo. Ah, coño, entonces no está aquí. No está aquí para nada. Espérate, a ver, ¿está o no está? Esto es investigación. Umbral activo. Laboratorio de ARE, estudios protectores, tal, suerte y probabilidad. El foso, señores, está por aquí, está muy claro. Está más claro que el agua. ¿Aquí te vendría bien la escopeta? No. Aquí te viene bien esto. Sin duda. Me da más bicharracos, más machacas de estos. Queda mucho por el saco. Esto estará igual que siempre. Que revienten. O por lo menos está vacío. De momento. Pues nada. Di que ahora como te teleportas. O sea, te levitas, mejor dicho. Quería decir. Cuidado, cuidado donde aterrizas, cuidado. Esto es peligrosísimo. Investigar el pozo. ¿Me puede afectar ahora? ¿Seguro? Pues venga. Vamos allá. Uf, mira lo que se ha caído ahí. Dios. Seguro que no me puede afectar, ¿no? Está perfecto. Ahí están los bicharracos. Cambia, cambia. Cuidado, que te machaca todavía. Ticaranaya, ¿cómo te ha dejado, eh? ¿Cómo te ha dejado? ¿Cómo han podido llegar hasta aquí?
Ahí se puede pasar, lo sé. Suplemento sobre el frigorífico. Este lo hemos visto. Qué buena mar. El refrigerador es uno y el frigorífico es otro. Reina del Ártico. Y este es. Materiales adicionales. ¿Podrías decirnos por qué abandonó el edificio ese día? Había salido a comprar huevos en la tienda de la esquina con la 30, por eso dejé a Michael solo en la habitación, era un recado corto. Estaba dibujando en la mesa cuando me fui, tenía las telas fuera. Estaba feliz, el edificio se vino abajo cuando estaba a una manzana. Volví corriendo y empecé a escarbar. Esto ya lo he visto, tío. Esto ya lo he visto, entonces, ¿qué es lo que acabamos de coger? Patito, maniquí. Globo. Todo esto lo he visto ya. Cochecito. Silla de mano. El ancla. Refrigerador. Globo y el globo terráqueo, que no es lo mismo. Ningún testigo recuerda el origen del globo. Unos perros de terapia, parte del programa, orientado a ayudar a niños enfermos, se sentían visiblemente atraídos al objeto. Según informes, saltaban hacia el objeto, lamiéndolo si les era posible. Los niños afirmaron que los perros comenzaron a vagar por los pasillos del hospital por las noches, aullando en tono grave. Uno de los niños describió el sonido como una canción, el gis. Unos días más tarde, se descubrió que los perros habían muerto y que una sustancia oscura rezumaba de sus... El personal del hospital notificó a las autoridades locales, que acudieron al CDC. La agencia interceptó la llamada y se presentó en el lugar en cuestión de horas. El objeto fue retirado para su análisis junto a los restos de los perros. Globo, que te mejores. Vale, pues está, yo creo que está todo visto. Esto está todo visto. De emergencia, no sé qué, televisor de Benninkoff, no sé qué, tal, tal, tal. Esto está todo visto. La multimedia también. Squad Captain López, reporting on Expedition 17B. At the formation. Está visto. ¿Se puede subir más? No aparece. Creo que aquí el mejor arma va a ser la escopeta, ¿vale? En vez de la perforante. Sí. Daño contra blindaje de enemigo, daño con poca salud. Bueno, el arma estándar. Sí. ¿Esto cómo se puede tocar? ¿No hay ningún problema? Vale. Hostia, que me ha vomitado ahí. Que viene. Que no se hace nada, tío, con la pistola. Ostras, que me ha tocado y muy tocado. No habrá vida por aquí. ¿Qué coño va a haber vida? Uf, qué mala pinta tiene esto, señores.
Kioto. Corre, corre, que te escupe. Dios mío, ¿dónde está? Señor, salga usted pitando aquí. Venga, no seas tímido. Mamarracho. A ver. Modos personales llenas otra vez, joder. Estoy continuamente revisando. Mira, aquí hay dos. Más 49. No te lo pongas, pero para que te lo pongas. Tonto. Ponte esta. Cosa más tonta, de verdad. Daño tras muerte. Cuando matas a uno, pues hace más daño. Esto sigue sin estar. Más 3, más 4. Modos personales llenas. Y sigue estando lleno porque. Modos personales, coño. Modos personales. Que no te enteras, Contreras. Vale. Tiene que haber otro marracho por aquí, ¿o no? Un poquito de vida. Gracias a Dios. Es que esto es un laberinto, cosa fina, ¿eh? Como rueda. Puñetero laberinto. Bueno, no tanto. Tanto porque aquí ya se acaba. A ver, por arriba ni se sabe lo que hay. Esta cosa. Tío, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Por aquí. Pero la escopeta mejor. Yo creo que mejor la escopeta, ¿eh? Hazme caso. Mejor la escopeta. Momento de disparo, nada. Por aquí, se puede subir un poco, por aquí podríamos decir, no se puede subir a ningún sitio, cuidado, mamarrachos a favor, que no les hace nada. Otro más. Está como de letargo. Que es para menos. Vamos a ver que por aquí se puede subir. Mira. Es que con la levitación es otro rollo, ¿eh?
Se baja todavía más. Molaría guardar. Molaría guardar un poco. Aquí habrá otro boss. ¿Cuánto te apuestas? A ver, aquí qué hay. Anda, que después de hacer todo esto que te maten ahora, sería la polla, ¿eh? Dije, ¿qué coño es? Me lo olía la tostada, señores. Hostia, en el techo hay mierdas. Elimina las contantes. ¿Y eso? Ay, Dios mío. ¿Y eso? Señor. Cuidado, cuidado, cuidado. Que te mata, que te mata. Dios, que pronto, coño. Has visto la vida, es que no te quedaba nada ya. Joder, y ahora tener que hacer todo este recorrido otra vez. Eso es lo que nos mata. Eso sí que es lo que nos mata. Eso ni 48 ya. Joder, tío, si lo tenía huevo, ¿eh? Mira, esto sí que es una mamarrachada. Esto sí que es una mamarrachada. Que no se puede ni tolerar. A ver, ¿qué es por aquí? Es que son 48 ya, es muy tarde. Muy tarde para hacer estas tonterías otra vez, tío. Desde tan... tan lejos, joder. Desde tan lejos. Esto no... No me lo hagáis, eh. No me lo hagáis. Espero que no salga el mamarracho de esos. Porque vamos, que asco da. A ver, sigue, sigue, sigue. Pero es que me dejarán guardar en una sola ocasión. Pues no. Está todo igual, bueno, por lo menos me voy a dejar caer ya directamente y que les den. Voy directamente a por el jefe final y a tomar por culo. Puto punto de guardado podía haber puesto, ¿eh? Que os costaba. Otro mamarracho. Qué necesidad, tío. No uno, sino dos. Se puta, es que se mueve solos. ¿Has visto? ¿Tú has visto? Se te caen solos. Se caen solos, tío. Como vomita el puto asqueroso. Qué asco dan, por favor. Puto punto guardado que os hubiese costado.
Y a otro no. Pasa ahí. Oye, porque a ver si ese es un punto guardado y no me he enterado. No sé, este es un punto guardado y no me he enterado. Sí, dime dónde está el guardado, hijo mío. Parece un punto guardado, pero no. Porque aquí no hay nada. Están vomitando mi mierda estos cabrones. Nada. Que se puede hacer aquí, señores, porque vamos. ¿Son usted aquí pitando? Dios, qué hablo. Ya me han jodido, este hijo de puta. Venga, muévete un poquito más rápido, hostias. Es que esto es que echa mierda por todos los lados, tío. Es que está mierda. Salga usted de aquí. Otro puto boss. Me lo olía la tostada. No, y esto ya no lo juego, señores. Esto ya me asquea. Tanto boss, tanto boss, tanto boss. Para eso ya tenemos a Bruce Springsteen. Bastante. Ya me asquea. Estoy saturado ya. Lo tengo que dejar. Son casi las dos. Es que esto no se puede. Ala, adiós. Otra vez de aquí. Saturado estoy. Tanto boss y tanta hostia. Y tampoco guardado. Eso es lo gordo. Es que da mucho por culo estos tíos. Da mucho por culo. Muy mal, muy mal. Ya te digo, muy mal. La experiencia de hoy muy negativa. Con lo bien que iba este juego, ¿eh? En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Nos veremos mañana. Sin ir más lejos, mañana estaremos con un nuevo directo. A ver si tengo ganas, que eso es lo gordo. A ver si tengo ganas. Un saludo.